Cambiamos de partido. Estamos ahora viendo al mejor clasificado de los andaluces, el filial del Betis, segundo. Caramba, qué temporada. Que además jugó en su estadio. Ante el Real Jaén, que no termina de conectar con la zona alta. Con Razak de portero, porque por la lesión de Adrián, Oli ha solicitado que esté en la portería del Betis B. Y la verdad es que, hombre, no ha tenido ningún tipo de inconveniente en estar en el conjunto del filial. 2-0 ha ganado el conjunto verde y blanco. Hemos visto una primera ocasión de Toledo, que le quitó el balón Razak, y después ya es el Betis el que va a poner tierra de por medio. En esta jugada absolutamente desgraciada. El resbalón del portero, falla Adrián y marca David Agudo. A mí nunca me llega una de estas. ¿No? Tú eres de los que presionas también, ¿eh? Buscando sí, el fallo. Pero no me cae. Hombre, no me ha caído una. Eso es una de cada 100, es muy difícil. Muy complicado, ¿eh? Que el portero se confíe, falle, resbale, en fin, se ha juntado todo. Aquí está el 2-0, bonito taconazo de Agudo. Y el gol de Ryan Harper. 4 goles lleva ya este futbolista andaluz, de origen escocés. Siempre lo decimos por si hay alguno que piensa que es extranjero, ¿no? Es sí, andaluz. De Fuengirola nos apuntaban en el gol a gol. Exactamente. En el gol blog del programa la semana pasada. Bueno, pues el Betis B, ahí lo tienen, segundo en este grupo cuarto de segunda B. Luego veremos la clasificación, vamos a...